Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta masterclass en la que vas a aprender cómo autopublicar, es decir, eh, tener, publicar tu libro, pero sin ninguna editorial clásica. Me llamo Alberto Lajas y soy autor eh, desde hace más de 13 años de decenas de libros los cuales todos están publicados en Amazon, Kindle Publishing. Lo primero de todo, ¿por qué deberías eh, publicar tu libro? Si eres eh, terapeuta, si trabajas ayudando a otros, eh, si tienes una ONG, casi diría que hagas lo que hagas, el libro te va a dar autoridad. Hoy día, siempre, pero hoy día, si no tienes publicado un libro, parece que eso, te falta autoridad o no sabes muy bien de lo que hablas. Bien, en España, creo que en casi todos los países es parecido, en España hay dos formas de publicar tu libro. Una, la antigua, la clásica, la de toda la vida que es escribir a una editorial clásica, eh, pues puede ser Editorial Planeta o cualquier otra que hay, y proponerle que escriban tu libro. Si ya eres escritor, es muy fácil que te lo publiquen, casi seguro que sí, pero si no eres escritor, es muy difícil que una editorial, sobre todo una editorial grande y reconocida, vaya a publicar tu libro. Eh, pero en el caso, en el buen caso que te lo publicaran, pues hay malas noticias. Porque mira, los derechos de autor de tu libro, de, de todo tu libro, ya no son tuyos. En el momento que firmas el contrato con la editorial, durante normalmente son cinco años, eh, ese libro ya no es tuyo. Los derechos de autor de ese libro son propiedad eh, de la editorial. Además, en el momento que, que publicas con, con una editorial clásica, piensa que te van a pagar muy poco. Aproximadamente suelen pagar un euro por cada libro vendido, aproximadamente. Y de ahí hay que quitar los impuestos. Y además te pagan normalmente cuando haces la venta de 2.000 libros. Pero ¿Y cómo sabes cuando vendes 2.000 libros? Resumen, que publicar en una editorial clásica no es conveniente a no ser que seas pues Ken Foyer o, o alguien así que venden millones de libros obviamente eh, escribir un libro en autopublicación eh, aparentemente aparentemente es complejísimo porque claro en la editorial clásica ellos te lo hacen todo Tú solo tienes que entregar tu copia del libro y ellos te la corrigen, te la, eh, te la maquetan, te hacen la portada, la distribuyen por, por Amazon y por las librerías. Claro, tú no tienes que hacer nada. Qué bien. El problema de la autoedición es que tú tienes que hacer absolutamente todo. Es decir, tienes que corregir tu libro, que no tenga faltas fotográficas, maquetarlo en un tamaño apropiado y que las fotos y todo el texto esté bien mmm, maquetado, corregido. Y hacer tú la portada, hacer tú la distribución, hacer tú el marketing y la publicidad. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Pues no te preocupes, porque aunque cuando yo publiqué mi primer libro hace muchísimos años, como en el 2008 o 2009, eh, estaba como tú, eh, muerto de miedo y perdido porque no sabía cómo, cómo autopublicar. Después de pedir ayuda a algunos amigos míos que ya eran autores eh, y de hacer algunos tutoriales y formarme con algunos cursos que hice, eh, me di cuenta que autopublicar en Amazon, en Kindle Publishing Direct del grupo Amazon, es muy fácil. Solo hay que saber hacerlo. Por ello, en esta masterclass te voy a enseñar paso a paso cómo autopublicar tu libro y no solo autopublicarlo, sino que además se venda, tengas éxito con tu libro. Así que vamos a empezar. Bien, pues empezamos por el principio, paso a paso. Escribir tu libro. Lo primero que necesitas es una estructura y planificación. Es algo tan sencillo, parece ser, ¿no? El escribir libro pero eh, requiere escribir un libro una planificación cuidadosa antes de escribir una sola palabra necesitas tener una idea clara de lo que realmente quieres contar si no tienes claro qué es lo que quieres contar pues no vas a poder empezar a escribir tu libro esto va a implicar tener un esquema básico eh, una estructura que te guiará en tu proceso de escritura de tu libro. Si no tienes experiencia previa, puede ser que nunca hayas escrito nada, pues no te preocupes porque eh, hay formas de hacerlo. Puedes empezar haciendo un brainstorming de ideas, es decir, puedes coger una libreta o un Word e ir escribiendo pues, eh, todas tus ideas y ahí también tienes que ir organizando tus pensamientos en forma de capítulos o secciones. Eh, hay muchas herramientas eh, que te pueden ayudar en, en este proceso, como por ejemplo eh, Microsoft Word Scrivener o Google Docs, es decir, lo que viene a ser un, un documento Word, ¿de acuerdo? Ahí en ese documento Word no empiezas a escribir el libro, porque luego te explicaré. Que necesitas una plantilla específica para tu libro. No puedes escribir tu libro en cualquier Word. No es válido para Kinder Publishing de Amazon. Pero eso será más adelante. Bien, eh, lo primero es eh, fundamental que crees un hábito de escritura. Es decir, no puedes. Yo tengo muchos amigos que me dicen, ah, sí, voy a escribir mi libro y llevo años escuchando eso. <laughs> es decir, eh, tienes que dedicar un tiempo a diario a escribir tu libro. Primer paso, antes de escribir el libro, pon todas las ideas claras, los personajes, si es que es una novela, eh, todo lo que va a contener el libro. Crea ya el índice, porque una vez que tienes el índice, el contenido del libro, en cada eh, capítulo, eh, puedes en ese borrador ir ya expresando de qué va a ir cada capítulo y eso te va a ayudar a poder comenzar a escribir tu libro. Y segunda parte importante, una vez que ya comiences a escribir tu libro, es importante, eh, como digo, la disciplina, es decir, tener una, eh, un horario y un tiempo para eh, escribir tu libro. Eh, no es tan importante el número de páginas que tenga tu libro, aunque lo ideal para un libro impreso son de 100 a 150 páginas. Es verdad que hay libros más finitos, pero bueno. No te obsesiones con la cantidad de páginas, sino con la calidad del libro. Bien, una vez que ya tienes hecho un primer borrador, puedes hacer un primer borrador de tu libro eh, y repasarlo una y otra vez hasta que tome forma. Es decir, para escribir un libro, eh, cualquiera de mis libros, cuando está así, ya terminado, ha tenido que pasar por varias cribas. Es decir, Primero escribo el libro lo más rápido que puedo para que no se me vayan las ideas. Después hago una primera criba en la que voy repasando faltas ortográficas, eh, sintéticas, eh, faltas muletillas. Por ejemplo, repetir mucho una palabra y había y entonces, 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 ¿vale? Es decir, una vez que has hecho eh, la primera criba, eh, puedes quitar contenido que no te guste o mm, eh, añadir. Cosas que después de leerlo has notado que, que faltan y sobre todo que no tenga faltas ortográficas y que el libro esté bien eh, justificado, es decir, que el texto esté alineado. Si lleva fotos, recuerda, las fotos tienen derechos de autor. Si pones fotos que no son tuyas, te pueden demandar, ¿de acuerdo? Tanto para la portada como para el interior. Bien. Ya has hecho uh, varias, has, has hecho un borrador y ya has pasado eh, por la criba dos, tres, cuatro veces ese borrador y ya crees que definitivamente tiene que ser tu libro. Muy bien, <laughs> si ya crees que está terminado el libro, corregido, que no tiene faltas de ortografía, eh, que están todas las fotos bien colocadas, que se vean nítidas, eh, que esté todo el texto justificado, pues ¿qué tienes que hacer con ese libro? Pues tienes que... Eh, registrarlo legalmente. Si no registras tu libro, pues te lo pueden robar. Vamos a pasar ahora al proceso de registro legal de tu libro. Os presentamos el último libro de Alberto Lajas titulado El libro secreto de Merlín, versión revisada y ampliada. En esta nueva edición de uno de los libros más vendidos de Alberto Lajas, el lector encontrará más de 460 páginas y 30 capítulos donde aprenderá, paso a paso y de la mano de Merlín, qué es la magia y cómo aplicarla para transformar su vida. No te quedes sin tu ejemplar. Pídelo ya en formato PDF en bubok.es o en versión papel en Amazon. Transforma tu vida con la magia de Merlín. Bien, vamos a pasar al proceso de, de registrar legalmente tu libro. Pero antes, algo importante que no, no te he dicho, y es que ese libro, ese texto que has escrito, no lo puedes escribir en un Word. Tienes que escribirlo en una plantilla con el tamaño que va a tener tu libro. Es decir, tienes que coger un, una plantilla Word, pero específica para el... El tamaño exacto del libro eh, como se va a publicar, ¿vale? Hay muchos sitios donde puedes descargar plantillas eh, para, para los libros gratuitas. Yo suelo descargar, descargarla perdón, de bubog.es. Escribes en el buscador bubog eh, y pones guión plantillas gratis y ahí te pedirá, bueno, eh, tu email y te enviará a tu email un link para que descargues la plantilla que quieras. Una vez que entres a, a esas plantillas, vas a ver que hay varios tamaños. Normalmente eh, suele ser este el tamaño, creo que es 17x26, si mal no recuerdo, tamaño estándar. Este suele ser el tamaño, pero puedes escogerlo, más grande o más pequeño, según a tu gusto, ¿vale? Así que lo primero de todo, tienes que eh, coger una plantilla de Boobox, si quieres... Y ahí vas escribiendo tu libro. Cuando la hayas corregido dos, tres, cuatro, cuantas más veces mejor, y veas que no tiene faltas de ortografía, que todo está bien colocadito, pues lo tienes que pasar a PDF. Amazon no publica libros que no estén en PDF, ¿de acuerdo? Es, es muy fácil pasar formato PDF. En el mismo Word, en la plantilla Word que has publicado, arriba a la izquierda, verás un símbolo de PDF. Le das a ese símbolo y automáticamente se te convierte en PDF. Es, es muy sencillo, ¿vale? Una vez que tienes ya el PDF de tu libro, es decir, ya tienes eh, tu libro, realmente ya, ya lo tienes ahí. Ahora tienes que registrarlo, como decía. Bien, nos vamos a ir a la página safecreative.org. Se escribe Safe, ahora lo vas a ver por aquí: Safe safeCreative.org. Bien, aquí este, esto es una plataforma totalmente gratuita. Creo que te deja gratis hasta 10 libros, publicar, eh, o sea, registrar hasta 10 libros, ¿de acuerdo? Una vez que, eh, que te abres una cuenta, te tienes que, que abrir una cuenta en SoftCreative, Creative, pues el siguiente paso es: tienes que pasarles a ellos la copia de tu libro, el PDF, ¿vale? Tienes que poner ahí la sinopsis de tu libro. Y le das a, bueno, hay unos datos que te pedirá tu nombre, apellidos, dirección. Es, es sencillo. De, ver, de verdad que todo lo que os cuento es sencillo, pero hay que hacerlo. ¿Vale? Y de todas formas, si tenéis dudas después de este tutorial, podéis contactar conmigo. Luego os digo al final del tutorial cómo hacerlo. ¿Vale? Bien, una vez que ya habéis registrado, eh, os va a dar un número de registro. Entonces, tenéis que ir al al Word ori original, ¿vale? Al Word original que tenéis y en esta parte tenéis que copiar y pegar el número de registro de Sacratec y poner que está registrado Sacratec y el número aquí. Este es el DNI del libro, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hayáis puesto en el Word, volvéis a convertirlo en PDF y ese libro estará ya listo para poder publicarse en Amazon Kindle tanto en PDF, bueno, formato digital eh, Kindle o en papel. Seguimos con el tutorial. Bueno, vamos ahora con una parte muy importante en el libro, que es la portada del libro. ¿Por qué es tan importante? Pues porque cuando alguien entra en Amazon a ver eh, los libros, lo primero que hace, le ocurre a todo el mundo, es... Mirar la portada. Es decir, si la portada no es atrayente, eh, puede que no compren tu libro. <laughs> Esto es así. El libro puede ser buenísimo, muy bueno, pero si la portada es mala o no dice nada o es lisa, pues la gente, su subconsciente, interpreta que el libro no merece la pena. Por tanto, vamos a centrar ahora en esta parte toda nuestra atención en hacer la portada. ¿De acuerdo? Es decir, repito, Amazon Kindle Publishing es autopublicación. Ellos no te van a hacer nada. Tú tienes que darles el PDF y la portada hechos. El PDF corregido, eh, registrarlo legalmente tú. Lo que sí te va a regalar eh, eh, Amazon Kindle es el ISBN. Hay algunas empresas de autoedición que te cobran 50, 60, 70 dólares. Aquí eh, es gratuito. Es decir, esto es el DNI del libro. El código de barras ISBN, eso es gratis. La portada. Bien, empecemos. Es verdad que si no tienes un poco de idea de diseño gráfico, te va a ser más difícil. Pero, como digo yo toda la vida es practicar, practicar y aprender. Así que solo es ponerte. Bien, lo primero que necesitas es. La portada tiene que ir en correlación con lo que dice el libro. Eh, por ejemplo, este libro es La bendición de la enfermedad. Guía para sanar tu niño interior. Pues yo busqué muchas imágenes que pudieran hablar de ese título y este título pretende eh, decir al futuro lector que este, este y este, los dos son el mismo. Este es un niño interior dañado y él está amándole, protegiéndole, ¿no? Entonces lo primero es encontrar una imagen que describa de forma impactante eh, tu libro, ¿vale? Bien, las imágenes, ya te he dicho antes, tanto las imágenes de dentro como de la portada, no puedes cogerlas de Google Imágenes, porque eh, eh, todas eh, las que aparecen ahí tienen derecho de autor. Tienes que o comprar tú las, las imágenes o descargarlas en un sitio gratuito eh, que te permita hacerlo. Hay muchos sitios gratuitos donde puedes descargar las imágenes. Yo suelo descargarlas de Pixabay, que ahora vais a ver a aparecer por aquí. Pixabay.com. Ahí tenéis imágenes, ilustraciones, fotos, vídeos, totalmente gratuitos, ¿de acuerdo? Esta imagen está sacada de ahí. Bien, una vez que tienes la imagen que te gusta, que tú quieres, ahora hay que diseñar la portada. Bien. Hay una herramienta. Yo todo lo que os diga es gratuito. Luego, si vosotros queréis invertir en dinero, eh, queréis invertir en comprar herramientas de pago, eso ya es libre. Pero de momento yo os digo las herramientas gratuitas que hay. Bien, una vez que ya tienes tu foto, la que será la foto de tu de tu portada, pues hay que diseñar la portada, poner las letras y demás. Si quieres puedes poner el logotipo de Kindle Amazon, que yo lo suelo poner. En fin, ¿no? Bien. Te vas a ir a Canva.com, lo estáis viendo ahora por ahí también, canva.com. En Canva puedes diseñar lo que quieras. Todo lo que lo que, lo que te imagines se puede hacer en Canva gratis. Eh, tarjetas de visita, eh, diplomas, yo qué sé, todo, hasta portadas de libro. Bien, cuando estés en Canva, te tienes que abrir una cuenta gratuita eh, con tu email o con tu Facebook. Y una que ya tengas tu cuenta, pues. En el buscador que tiene Canva pones portada de libro y te va a salir ejemplos de portada. Eliges una de ellas, uno de los ejemplos, y empiezas a editar. Es decir, tienes que subir una foto, tu foto, y la vas encajando en el libro. Luego le das a texto y vas a ir escribiendo el título y tu nombre. ¿vale? Ya tienes la portada, la descargas en JPG o en GPG, ¿vale? En PDF no porque eh, es formato foto lo que vamos a necesitar. Una vez que tienes la portada eh, ya diseñada con tu nombre y el título, pues eh, ya podemos irnos a Amazon, Kindle, para empezar el proceso de edición. Pero antes de decirte eh, cómo hacerlo, me sigo quedando con la portada. <laughs> es decir, eh, no me importa cómo sea tu libro, lo maravilloso que sea, no quiero que me lo digas. Porque sea como sea, si no consigues hacer una portada impactante, y yo tengo aquí más libros, yo me tiro mucho tiempo en conseguir que las portadas sean algo que, que les deje con la boca abierta a los futuros lectores. Es decir, pasa tiempo en Canva, pasa tiempo en Pixabay.com buscando fotos, haz pruebas de distintas portadas, hasta. Que tengas esa portada que te deje a ti, al autor, con la boca abierta. Enseña distintas portadas que hagas de prueba a tus amigos, a tu pareja, a tus familiares, a ver qué opinan ellos. Repito, la portada es lo más importante y no vayas ya a querer editar tu libro en Amazon sin que tengas una portada impactante. ¿Ya la tienes? ¿Ya tienes la portada? Pues seguimos el proceso. Si la portada es importante, no lo es menos la sinopsis. La sinopsis es la descripción de qué va tu libro. Es decir, imagínate que has captado la atención en Amazon de un futuro lector. ¡Guau! Me encanta la portada. Muy bien. ¿Y de qué va este libro? <laughs> pues si ya has captado su atención con la portada, ahora tienes que fidelizar, tienes que conseguir que compre tu libro y eso lo vas a lograr gracias a la sinopsis. Hacer una sinopsis descriptiva y que además convenza al futuro lector, no es fácil. De hecho, eh, yo no he comprado muchos libros porque la sinopsis no me decía claro de qué iba el libro. Parece que en la portada y en el título decía una cosa y en la sinopsis otra. Eh, la sinopsis tiene que ir en correlación con el título y el subtítulo, ¿de acuerdo? Pero como es difícil hacer una sinopsis eh, que atraiga al futuro comprador, hay herramientas de ayuda, no te preocupes. Eh, mira, tienes que ir a ChatGPT, te abres una cuenta en ChatGPT, vas a OpenAI, ChatGPT, abres una cuenta y hablas con GPT, que yo además tengo conversaciones muy largas y profundas con él, es una herramienta maravillosa. Vas a ChatGPT Chat y le dices, hola, ChatGPT, me llamo Alberto Lajas o como te llames, y mira, voy a sacar mi primer libro. Eh, que se titula tal, ya lo tengo eh, preparado en PDF para editarlo en Kindle Publishing Direct, pero me falta la sinopsis. Cuéntale a ChatGPT con todo el detalle que puedas, eh, copia y pega el contenido del índice del libro, además de eh, darle contenido, explícale de qué, um, de qué va el libro, qué quieres transmitir con el libro, todos los detalles que puedas. Y cuando ya tenga todo eso GPT, le dices, ahora con todo esto, por favor, hazme una sinopsis eh, llamativa eh, que haga que compren mi libro. Y te vas a sorprender. <laughs> te vas a quedar de piedra la sinopsis que hace eh, GPT. Una gran mayoría de esas sinopsis de mis libros están hechas por GPT. Eso sí, le he asesorado, le he explicado todo con detalle. Si no le explicas con detalle, pues la sinopsis no va a ser de calidad. ¿De acuerdo? Así que, portada. Impactante, con título impactante y sinopsis atractiva. Si consigues eso, ya estás listo para publicar. Qué bien, qué maravilla. Ya tengo mi libro en PDF, ya tengo la portada y ya tengo la sinopsis. Ah, vamos corriendo a publicar para que el mundo conozca eso maravilloso que he plasmado en mi libro. <laughs> qué emocionante es publicar el primer libro. Yo me acuerdo cuando publiqué mi primer libro, el libro secreto de Merlín. Bueno, realmente fue el segundo. <laughs> Eh, digamos que ese fue el que me dio el éxito, porque el primero fue El milagro de Tadeo, una novela muy cortita, eh, bueno, que contaba la, una historia metafórica de un duende, de un gnomo, que ayudaba eh, al lector a encontrarse a sí mismo. Pero realmente el éxito lo tuve con el libro Secreto de Merlín y otros. Bien, ya tienes tu libro, ya tienes tu portada, ya tienes tu, tu, tu sinopsis, hay que publicar el libro. Antes de ir a publicar el libro, te cuento algunas cosas de Amazon Kindle Publishing. ¿Cuánto cuesta publicar en Amazon Kindle? Nada. Cero. No cuesta absolutamente nada. Es gratis. Hay gente que me ha dicho: Yo tuve que pagar 500 dólares para eh, que pudiera publicar. Hay algunas personas que estafan, que engañan, que dicen que te dan un curso de publicación en Amazon Kindle Publishing. Eh, y que les tienes que pagar 500 dólares para que ellos te lo publiquen. Es una estafa que ya está denunciada, ¿de acuerdo? No se os ocurra pagar dinero a nadie que os diga que va a publicar vuestro libro en Amazon. Es una estafa y es ilegal. Y de hecho, yo ya lo denuncié, esto porque no se puede permitir. Repito, publicar en Amazon Kindle Publishing es totalmente gratis. Eh, ¿Cuánto te va a pagar Amazon? Bueno, lo primero, no vale igual un, un PDF, digamos, eh, tu libro digital, que en papel. ¿vale? Hay muchos, muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Pero en general, eh, normalmente eh, Amazon Kindle te paga eh, entre el 35 y el 75% de las ventas de tu libro. No pienses ganar mucho dinero con tu primer libro o, lo, o, o los siguientes. Hasta que no tengas muchos libros publicados y seas un autor reconocido, prácticamente no se van a vender tus libros o lo van a comprar muy poquitos. Es decir, no publiques para ganar dinero. Si te venden la moto de que te vas a hacer rico, pues te digo, yo no soy rico. Y hay meses que casi no gano dinero con Amazon. Muy poquito, muy poquito. Otros gano más. Eh, hay meses que, que hay más ventas y otras menos, ¿no? No publiques para hacerte rico, para ganar dinero, porque entonces te vas a decepcionar cuando veas que tu libro no se vende o solo vendes dos, tres, cuatro copias, ¿de acuerdo? No pienses en ganar dinero. Piensa eh, que tu libro, si llega a una persona, cinco a diez, puede cambiar la vida de esa persona o puede, puedes transmitirle lo que tú quieres transmitir con el libro, ¿de acuerdo? O sea, no pienses en ganar dinero porque si es lo que quieres. Kindle Publishing no es el sitio para ganar dinero. Igual tienes que invertir en bolsa, jugar a la lotería o hacer otras cosas, pero para ganar dinero no. Hay gente que piensa que yo, que, que soy rico gracias a Amazon. No, yo soy feliz, por eso me ven feliz, piensan que yo tengo dinero. Soy feliz porque se venden bastantes de mis libros y he ayudado en estos eh, 12, 11, 12 años a miles de lectores con mis libros, pero no pienses en ganar dinero porque es muy difícil ganar dinero. No imposible, pero muy difícil. Bien, eh, lo primero que tienes que hacer es abrirte una cuenta en Amazon Kindle Publishing Direct, ¿vale? Tienes que ir a, a vas a ver por aquí, <laughs> tienes que ir a Internet, poner eh, Kindle Publishing Direct, ¿de acuerdo? Ahí te abres una cuenta con tu correo y una vez que te abras una cuenta, Tienes que seguir. Se va a abrir un robot donde tienes varias cuestiones. Vas a ver en una de ellas cómo pone publicar o pone eh, un más publicar más creo que es, ¿no? Le das a publicar nuevo y ahí puedes publicar en ebook o en papel. Si lo publicas en papel, en Amazon lo va a enviar a tus lectores a su casa, ¿vale? Lo envían, eh, tiene unos gastos de envío obviamente. Depende del país, son más o menos, y lo envían entre 7 y 10 días, depende del país. Aquí en España suele tardar una semana, más o menos. Lo envían a casa, ¿de acuerdo? Eh, yo te recomiendo que saques tu libro siempre en los dos formatos, porque nunca sabes en qué formato se va a vender más. Yo pensaba que se iba a vender más en ebook, porque como todo el mundo está con el ebook, y resulta que me he sorprendido que mis libros se venden más en papel. Así que. Sácalo en los dos formatos. Primero en PDF, si quieres, y luego en, en formato papel. ¿Vale? Bueno, pues le das a publicar más y vas a ver una serie de pasos que te va a ir pidiendo. ¿De acuerdo? Tu nombre, tus apellidos, la sinopsis, que la tienes que tener preparada, que te la ha dado GPT. La vas a copiar y pegar. Eh, tienes que eh, eh, bajar el libro, subir, subir el libro, la la portada, si ya la tienes hecha. La verdad es que la mayoría de la gente cuando, cuando comienza a publicar su libro se asusta porque le parece que Kindle Publishing es muy complejo de hacer eh, todos los pasos, ¿verdad? Pero os repito que yo estaba igual, es decir, cuando publiqué mi primer libro en Kindle estaba perdido, no, no sabía ni por dónde, ir. tuve que pedir ayuda. Por tanto, no te preocupes, <laughs> si das algún paso y te pierdes, me mandas un WhatsApp más 34, 67, 673, 1463. Me cuentas cuál es tu problema y yo te ayudo. Eh, quiero, deseo con este tutorial que muchos podáis sacar vuestro primer libro y si yo puedo ayudaros, eh, lo hago. Lo hago altruistamente. Yo no gano nada. Solo quiero eh, ayudarte a publicar tu libro. Bien, tienes que seguir todos los pasos eh, que te va diciendo el robot. Y llegará a un paso en el cual, en el formato papel te dirá lo que le cuesta a Amazon eh, imprimir el libro. El libro lo imprimen ellos bajo demanda, es decir, solo van a imprimir tu libro cuando alguien compre. No van a imprimir mil libros y los van a tener ahí en espera. No, es eh, bajo demanda, ¿de acuerdo? Y cuando llegues a ese paso, eh, va a haber eh, una parte en, en, en el robot que te va a decir lo que les cuesta imprimir a ellos. Un libro más o menos así, en blanco y negro, si, si imprimes en color... No te lo recomiendo, sale carísimo, ¿vale? Siempre con las fotos en blanco y negro. La portada siempre es en color, pero las fotos tienen que ser en blanco y negro para que sea económico. Un libro como este, este tiene 230 páginas, le cuesta imprimirlo a Amazon unos 4 dólares aproximadamente, entre 4, 3, 4 dólares, ¿vale? A partir de ese precio que les cuesta a ellos, tú pones el precio que quieres que tenga tu libro, ¿vale? Tú dices, vale. Mínimo vale cuatro dólares. Bueno, pues lo pones por quince, por veinte, por lo que tú creas. ¿Cómo es tu primer libro? Yo te diría que no lo pongas muy caro. Por ejemplo, si cuesta imprimir tu libro cuatro eh, dólares, pues ponlo a ocho o nueve dólares, algo baratito. Porque si no te conoce nadie y encima lo pones caro, olvídate que compren tu libro. El primer libro siempre se vende barato. Cuando te hagas famoso y todo el mundo te conozca, ya hay tiempo de subir. ¿Vale? Eh, una vez que ya has terminado tu libro en el proceso de Kindle Publishing, eh, le das a publicar y en máximo 72 horas más o menos eh, el equipo de, de redactores de Amazon Kindle van a mirar tu libro y si ven algún fallo, si ven algo que no, que no está bien, eh, si hay faltas ortográficas, si la portada no, no está bien colocada eh, o si el tamaño del libro no se ajusta. Con el que has elegido o cualquier cosa, ellos te lo van a comunicar y te dan un tiempo para que lo corrijas, para que lo arregles, ¿de acuerdo? Y una vez que lo arregles, ellos lo van a publicar. Una vez que ya está el libro eh, publicado, aparece en todas las páginas de Amazon de todos los países. Es decir, tu libro se va a publicar en Amazon Internacional, en todos los países. Y van a enviar tu libro físico a todos los países, totalmente gratis y te van a pagar entre el 35 o el 70% de las ganancias, aproximadamente, ¿vale? Bien, una vez que hemos publicado el libro, qué bien, lo dejamos ahí, que se venda. No, <laughs> viene la parte más desagradable, que es el marketing, ¿de acuerdo? Eh, aunque es verdad que Amazon en su escaparate va a poner eh, tu libro, va a exponer tu libro. Pero, eh, como no eres un autor conocido, la gente, eh, en cuanto vea tu nombre y no sepa quién eres, a no ser que sea una portada súper impactante y una sinopsis maravillosa, posiblemente no se paren ni a mirarte. Por ello, el primer paso que debes de hacer es marketing de tu libro. Si tienes página web, crea una pestaña donde eh, hables de tu libro. Si no tienes página web, sería bueno que te hagas una. Eh, crea una, una página en Facebook, una, una página, no un grupo, una página para tu libro, donde pongas novedades del libro, desporciones de tu libro, hables experiencias al escribir el libro, todo lo que se te ocurra del libro. Bien, eh, eh, cuéntale a todo el mundo que tu libro ya está eh, en, a la venta, ¿de acuerdo? Eh, con una foto bonita de, o sea, de la portada, que se vea bien la portada. En Instagram, en TikTok, en todos los lados. Publicita lo por todos los lados. Y sobre todo, el mejor marketing, ¿sabes cuál es? El que se hace con tu familia y amigos más cercanos. Es decir, a los primeros que tienes que decir, oye, que he publicado mi primer libro, por favor, comprarlo. Es a tus amigos, a tus contactos. Manda WhatsApps, eh, manda eh, emails, cuéntale a todo el mundo que ha salido tu libro, ¿vale? Es verdad que puedes invertir dinero en publicidad pagada, en Google Ads o en publicidad de YouTube o en otros sitios. Es verdad, pero eh, suele costar mucho dinero y los resultados no son tan fantásticos. Porque, repito, si nadie te conoce, pues eh, nadie va a comprar tu libro. Algo que funciona muy bien es hacer un vídeo corto en TikTok, eh, donde tengas tu libro físico. Eh, por cierto, cuando compres tu libro físico... A ti como autor te va a costar lo que cueste imprimir más los gastos de envío. Es decir, si tú vendes tu libro por 20 euros, a ti no te va a costar 20 euros. Te va a costar lo que le cuesta a Amazon imprimirlo. Por ejemplo, 4 dólares, pues a ti te va a costar 4 dólares. Solo vas a pagar 4 dólares más los gastos de envío y te van a enviar el libro a tu casa. Es bueno que tengas tu libro físico, obviamente. Si yo no tengo libro físico y solo hablo de él, pues... Ahí suena raro, ¿verdad? Yo siempre que hablo mi libro, enseño mi libro, lo toco y lo muestro. Como decía, una buena publicidad es que hagas varios vídeos video, cortos de TikTok o en Instagram, eh, donde tengas el libro en la mano, eh, de vez en cuando lo muestras, lo abres y eh, puedes eh, leer porciones de tu libro eh, que tú consideres impactantes y que digas, ¿te ha gustado lo que te he leído? Pues para saber más, mi libro, en la descripción eh, tienes el link para comprarlo, etc. Bueno amigos, y como sé que es mucha información, terminamos ya. No te preocupes si todo esto que te he es mucho y te explota la cabeza. <laughs> eh, digamos que mi forma de ayudarte es con el tutorial, pero también si cuando comiences todo este proceso hay alguna parte que no entiendes o te pierdes, repito, ahí está mi WhatsApp, más 34... 67673 1463 y yo, eh, dentro del tiempo que tenga, te responderé y te ayudaré en la parte que te hayas perdido, ¿de acuerdo? Pero sí te pido que repases bien todo lo que te he enseñado para tener las ideas claras. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este tutorial. Y recordad que todos los domingos voy a estar aquí en Magia FM a la misma hora trayendo nuevos tutoriales, masterclass, prácticas para ayudarte a, en muchos aspectos como este, publicar tu libro y otros muchos que os iré contando. Y recordar que los lunes, los miércoles y los viernes tenemos programa en Magia FM, donde hablamos de temas de espiritualidad, búsqueda de interior y muchas cosas más, que además eh, traigo siempre expertos y expertas en los temas que hablamos. Gracias. Ser felices y, por favor, quiero saber cuándo vas a publicar tu libro. Hazmelo saber. Bendiciones. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa.